Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. En breve daremos inicio a esta conferencia. Por favor, esperen. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República cuenta con diversos programas que permiten acercar y dinamizar la relación del Parlamento Nacional con la población. Tiene la finalidad de informar y orientar a la población sobre las funciones, procesos parlamentarios y la institucionalidad democrática, así como el desarrollo de mecanismos que promueven y canalizan la participación ciudadana a través de propuestas legislativas, pedidos, opiniones o sugerencias y actividades de formación ciudadana dirigidos a toda la población a nivel nacional en costa, sierra y selva del Perú. Y para lograrlo, contamos con diversos programas como Parlamento Joven, es un espacio de participación y formación ciudadana juvenil a través del cual tienen la oportunidad de vivir la experiencia de ser congresista, simulando el trabajo legislativo, estudiando y debatiendo proyectos de ley reales presentados por los parlamentarios. Parlamento Universitario nace con el propósito de fomentar el desarrollo de la cultura cívica de la ciudadanía en la etapa universitaria y en las organizaciones de la sociedad civil. Consiste en la conformación de un parlamento donde 130 estudiantes y o ciudadanos eligen a su mesa directiva y en una sesión del pleno del Congreso analizan, debaten y votan las iniciativas legislativas. Parlamento Escolar fomenta el desarrollo de la cultura cívica y la ciudadanía en la etapa escolar. Los estudiantes se reúnen en grupos parlamentarios, eligen a su mesa directiva, organizan las comisiones ordinarias, estudian los proyectos de ley, debaten y votan las iniciativas legislativas. Los estudiantes viven la experiencia de ser congresista. Mujer, derechos y oportunidades. Talleres que buscan orientar a la población sobre los derechos de la mujer, sobre las medidas de protección contra la violencia y los mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar cualquier manifestación de violencia hacia la mujer o el círculo familiar. Asimismo, se promueve la generación de oportunidades para su desarrollo y empoderamiento en la sociedad. Terrorismo nunca más. Son jornadas de sensibilización sobre las implicancias nefastas de las acciones terroristas sucedidas en el Perú para evitar que se vuelva a repetir, porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Asimismo, se sensibiliza sobre la importancia de vivir en un país con cultura de paz y en democracia. Cursos virtuales, donde se imparten contenidos orientados a fomentar la cultura cívica, la participación ciudadana y la consolidación de la democracia, así como difundir la organización y funciones del Congreso de la República. Entre los cursos que se imparten son Conociendo la Constitución, Participación Política y Ciudadana, Cómo elaborar un proyecto de ley, Congreso, Organización y Funciones, Control Político, entre otros. Martes Democrático consiste en el desarrollo de conferencias sobre diversos temas de la agenda parlamentaria y de interés nacional, donde destacados especialistas participan aportando sus conocimientos e interactúan con el público presente. Foros legislativos virtuales, a través del cual los ciudadanos e instituciones tienen la oportunidad de opinar a favor o en contra de los proyectos de ley o presentar una propuesta alternativa sobre los mismos. Las opiniones recibidas son emitidas al autor del proyecto de ley, a su grupo parlamentario y a la comisión dictaminadora. De esta manera, el ciudadano se convierte en parte del proceso legislativo. Parlamento Virtual Peruano. Elabora y remite vía correo electrónico en forma gratuita el boletín El Parlamento Virtual Peruano. Los ciudadanos se informan sobre las actividades y eventos que se realizan en el Congreso de la República. Visitas guiadas. Permite a la población nacional y extranjera conocer las instalaciones del Palacio Legislativo y del Museo Nacional Afroperuano, para así informarse sobre su historia, arquitectura, su organización y aportes al desarrollo del país.
De esta manera, la Oficina de Participación Ciudadana promueve la educación, conocimientos, intervención y representación para lograr todos juntos un Perú mejor. Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida hacia el fanpage de la Oficina de Participación Ciudadana. No olvide darle like a la página y compartir este video. El día de hoy, martes 5 de abril del 2022, tenemos programada la videoconferencia denominada Democracia Digital, la nueva dinámica política, cuya finalidad es generar debate público sobre la implementación de las políticas de transformación digital, las implicancias de un gobierno digital y el uso responsable del Internet en el país, promoviendo así entre la ciudadanía una cultura digital para entornos más inclusivos y abiertos. Para dar inicio ya a nuestra conferencia, tenemos las palabras del doctor Jimmy Reynaga Alvarado, quien es jefe del área de educación ciudadana. Por favor, doctor Jimmy, tiene el uso de la palabra. Gracias, Sandro. Sean mis primeras palabras para saludar a los ciudadanos que nos acompañan cada martes democrático y en especial hoy día en una coyuntura muy particular, y a todos nuestros expositores, que bueno, pues muy gentilmente y de muy buena gana han querido ilustrarnos con este tema tan importante como es la democracia digital, la nueva dinámica de la política. Sucede, pues, estimados ciudadanos, que hace ya algunas décadas la sociedad se estaba transformando significativamente producto de las tecnologías de la información. Ya en 1998, un famoso politólogo italiano, Giovanni Sartori, había escrito un pequeño texto, pero de gran relevancia, que se llamaba El Homo Videns. En términos generales, nos decía que, bueno, pues, la palabra estaba siendo desplazada por la imagen, y en este sentido la sociedad, concretamente el sistema político y los ciudadanos, podían ser en cierta forma acarreados por quienes controlaban los medios masivos de comunicación. Sin embargo, a la fecha, creo que transcurrido un poco más de 25 años, podemos decir que la situación ha cambiado. Las tecnologías de la información largamente han superado a la televisión. Ahora tenemos básicamente el Internet, la computadora, las redes sociales, etcétera, que han transformado significativamente la sociedad. Han empoderado al ciudadano, y a tal punto que pueden transformar la naturaleza del sistema político mismo. Si bien es cierto, la democracia digital, que es el tema que nos ocupa hoy día, la nueva dinámica política, consiste, pues, en poner la tecnología al servicio del ciudadano. Pero el ciudadano con la tecnología podría terminar transformando la naturaleza del sistema político mismo. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una democracia representativa con instituciones de democracia participativa. Algunos le dirían semidirecta o semi-representativa. Lo concreto es que ahora, producto de la irrupción de las tecnologías de la información y aparatos, gadgets, como les llaman los tecnólogos, el sistema político, vuelvo a reiterar, se podría transformar. Los participacionistas podrían tener un mayor protagonismo y quizás una mayor relevancia en el futuro. ¿A qué me refiero con los participacionistas? Bueno, pues son aquellos que propugnan
la relevancia de la participación del ciudadano por encima de la representación, a tal punto de querer reemplazarla. Imagínense un escenario de esta naturaleza, que quizás hace 20 años, si les hubiera comentado, les hubiera parecido una cosa inimaginable. Que todos los días en la mañana nos levantemos y lo primero que hagamos sea abrir nuestro celular, pero para, si se quiere, establecer el orden de los temas que se van a debatir en la política, o finalmente debatir y no debatir, sino aprobar y decidir qué temas relevantes podrían aprobarse para un país. Tranquilamente está a la mano, ¿no? Que tengamos una agenda digital de participación, que los representantes tengan un papel menos relevante, pero bueno, estamos hablando de una suposición mía, pero que no es tirada de los cabellos, sino se sustenta, si se quiere, en la propuesta de los participacionistas y en el alcance y la dinámica que nos está dando las tecnologías de la información. Nos está proporcionando unas dimensiones inimaginables de coordinación, de toma de decisiones. A manera de anécdota lo cuento el día de hoy, y de paso aprovecho para llamar a la calma a la ciudadanía y pensar antes que nada en el país y en los grandes problemas, en las grandes soluciones que debemos dar a los grandes problemas del país. El día de hoy se han gestado espontáneas reuniones de protesta en diferentes puntos de la ciudadanía. No se sabe quién los convocó. Lo cierto es que tienen presencia y tienen vigencia. Los ciudadanos están marchando en las calles, se han convocado, se comunican por las redes sociales, hay fotografías, se fortalecen, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues no es solamente de ahora, sino es algo que vemos que se está repitiendo a menudo. Sin lugar a dudas, las tecnologías de la información están cambiando la cara a la democracia, están empoderando al ciudadano. Si bien es cierto, ahora con la democracia digital tenemos un, si se quiere, una perspectiva más organizada por el cual el Estado hace los esfuerzos para brindar la mayor cantidad de servicios al ciudadano. Se habla de gobierno abierto, donde el ciudadano pues, prácticamente no tiene ningún límite para acceder a lo que se detalla o se trata en el Parlamento, pero quizás más adelante no solamente sea un mero espectador, sino pase a ser un protagonista decisor. Pero bueno, son comentarios, son ideas que en todo caso los dejo sueltas, porque los especialistas el día de hoy nos van a ilustrar y nos van a decir por dónde va la cosa. Democracia digital, la nueva dinámica política. Para ello hemos querido invitar a los conocedores en el tema, como son el ingeniero David Torres Vargas, él es ingeniero de sistemas, especialista en transformación digital e innovación, y la doctora Maruska Chocobar Reyes, que es secretaria de Gobierno y de Transformación Digital. Así que, sin más, damos por inaugurado esta videoconferencia y te devuelvo la palabra, Sandro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya se encuentra en sala el especialista en tecnologías, que es el ingeniero de sistemas especializado, valga la redundancia, en tecnologías de información. Actualmente dirige los proyectos de transformación digital e innovación. Es maestro en administración de tecnologías de información por el Tecnológico de Monterrey, de México, graduado con mención honorífica de excelencia. Además, es magíster en gerencia de sistemas de información por la Universidad Privada del Norte. Tiene especialidades en el Banco Interamericano de Desarrollo y la Harvard University. Nos referimos al ingeniero David Torres Vargas. Tiene el uso de la palabra y muchas gracias por participar en el programa Martes Democrático. Sí, muy buenas noches con todos. Muy agradecido al Congreso de la República por esta invitación, a la Oficina de Participación Ciudadana por promover estos espacios justamente de,
de enseñanza y conocimiento para los ciudadanos, que es lo que se requiere tanto en estos tiempos, y sobre todo el uso constante de tecnología para poder hacer la difusión de los mismos, ¿no? No solamente a través de redes sociales, sino a través de plataformas como Zoom, ¿no? Que es una plataforma pues, que ha cobrado mucha fuerza en estos últimos años, ¿no? Saludar también a la ingeniera Maruska Chocobar, con quien venimos ya trabajando de manera articulada y constante en temas, procesos y proyectos de transformación digital. Actualmente yo dirijo valga la redundancia, Dirección Regional de Transformación Digital en el Gobierno Regional Cajamarca, con muy buenos resultados que justamente han surgido gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y que justamente nos ha mantenido como parte de este proceso inmiscuidos y que nos ha permitido pues lograr varias cosas en beneficio de nuestros ciudadanos en materia de gobierno y transformación digital, ¿no? Debemos entender justamente el proceso de transformación digital desde varios ámbitos importantes, ¿no? Hablando netamente y exclusivamente desde el punto de vista teórico como tal, un proceso de transformación digital en una organización, sea pública o privada, pero estamos refiriéndonos específicamente ahorita al ámbito público, debemos tomar en cuenta que un proceso de transformación digital no solamente implica llegar y colocar una tecnología o implementar un sistema o una plataforma digital, ¿no? Probablemente tenemos ese enfoque erróneo de que el implementar un sistema digital pues va a mejorar de alguna u otra manera pues los problemas que existen dentro de una organización, ¿no? Eso está algo alejado de la realidad, porque más allá del tema tecnológico, tenemos que tener en cuenta que la transformación digital surge justamente porque la organización pública como tal gestiona primero todo un proceso de cambio organizacional dentro de la cosa pública. Tiene un proceso de acompañamiento, capacitación y a todas las personas. También en gestión del cambio involucra a la parte de personas, que es el corazón, digamos, del proceso de transformación digital. Pero también se genera y se hace una mejora de procesos articulados dentro de la organización pública. Sobre eso ya se puede pues implementar todo un proceso digital y tecnológico, ¿no? No sirve de nada pues llegar a nuestras organizaciones públicas como están actualmente, probablemente con mucha burocracia todavía intacta, e implementar una plataforma digital. Lo que se genera es lo que se genera en esta situación es lo que yo conozco como burocracia digital, ¿no? Imaginemos a nuestros ciudadanos, ¿no? De repente las personas más ancianas o las que tienen, probablemente no han tenido mucho acercamiento con la tecnología, veamos zona rural, por ejemplo. Si ya de por sí llegar a hacer un trámite físico a una organización pública, una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, ya de por sí es complicado. Imaginemos que tengamos que decirles que ese trámite ya no se hace de manera física, sino digital. Si era difícil generar un expediente físico, imprimir copias y todo eso, va a ser mucho más complicado el llegar y decirles, ¿sabes qué? Ahora tienes que hacerlo de manera digital. Ve a una computadora, ve a internet y sube por ahí tus documentos, ¿no? Entonces, justamente es todo un proceso esto de entender la transformación digital, más allá de implementar una simple plataforma, todo un cambio organizacional y estructural que nace obviamente en la organización pública desde un punto de vista político. No hablemos político desde un punto de vista como lo conocemos, ¿no? Sino me refiero a un punto de vista de toma de decisión desde el más alto nivel organizacional, ¿no? Si hablamos de una municipalidad, el propio alcalde, el consejo probablemente, lo mismo con un gobierno regional. Entonces, parte justamente ese cambio organizacional, toda esa parte de transformación digital desde una perspectiva de tomar decisiones desde arriba, ¿no? Actualmente, pues, en el sector público se ha avanzado bastante. Yo quiero felicitar realmente y públicamente a la doctora Maruška Chocobar, porque justamente gracias a ella que se han logrado bastantes avances justamente en materia de gobierno y transformación digital en estos últimos años, lo cual nos ha permitido a nosotros también como gobierno regional Cajamarca avanzar bastante en este aspecto, ¿no? Hay todavía bastantes brechas que cerrar en el país en el tema de transformación digital, pero más allá del proceso de transformación digital, en el tema de cierre de brechas, llamémosle de conectividad.
o de, por ejemplo, el tema de alfabetización digital, ¿no? Entonces, son procesos que sí deberíamos considerar como parte de todo un abanico de posibilidades que nos permiten justamente cerrar esas brechas para que la tecnología y la parte digital no solamente se centre en las personas que conocen o que tienen algún acercamiento o han tenido algún acercamiento con el tema digital, sino también para las personas que probablemente han tenido menos oportunidades de hacerlo, ¿no? Hablemos de la zona rural, hablemos de los niños probablemente que nunca han tenido acercamiento a un smartphone o al internet probablemente, ¿no? Y es importante conocer esto porque en el mundo, pues, sí existen varias iniciativas que han dado efecto y que han tenido muy buen rebote en tema de transformación digital y Estado, ¿no? Uno de los casos más conocidos en el mundo es el caso de Estonia, por ejemplo, ¿no? Estonia, pues, tiene más del 95% de sus servicios públicos digitalizados, ya en un proceso constante que venía evolucionando desde hace más de 30 años, probablemente. Y que justamente en estos momentos, pues lo único que, según lo que dicen ellos, es que no te puedes divorciar, casar o vender bienes raíces, ¿no? Son los únicos tres servicios digitales que todavía no puedes hacer, ¿no? Dentro de su proceso público que tienen, ¿no? Los demás sí se pueden, ¿no? Nosotros podemos probablemente, no probablemente, sino si accedemos a la página de Estonia, probablemente en Google, los invito a acceder en este momento. Pueden sacar su propia identificación digital de Estonia y con esa identificación ya pueden hacer incluso una empresa dentro de Estonia, ¿no? De manera remota, ¿no? Entonces, es muy interesante el caso, ¿no? Probablemente muchos de ustedes se pregunten, pero Estonia es un país pequeño, ¿no? Tiene más de 1.300.000 habitantes, probablemente es del mismo tamaño a nivel de personas que Cajamarca, que mi región, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es una buena oportunidad de ver justamente cuáles han sido las buenas prácticas que ellos han tomado desde hace muchos años y que han permitido probablemente tener todo este proceso evolucionado y que hoy pues ya está en un mundo digital, ¿no? Porque no solamente es como comenté hace un momento, la construcción de servicios, no solamente es la construcción de plataformas, que eso no es transformación digital, va muchas más cosas, sino también mucho el cierre de brechas, ¿no? El cierre de brechas que es muy importante que tenemos que hacerlo, ¿no? Cerrando brechas es muy fácil empezar con un cambio completo, ¿no? Es importante conocer también que la transformación digital dentro del sector público ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Agradezco nuevamente a la doctora Marushka porque ella justamente ha entendido este concepto de que se debe descentralizar el proceso de la transformación digital en las regiones, ¿no? A veces nosotros desde las regiones pues vemos cómo avanza a pasos agigantados Lima en tema de transformación digital. Vemos cómo esto se hace bastante rápido en Lima, en la capital, pero vemos muy muy mermado, hemos visto muy mermado este proceso justamente en las regiones, ¿no? Sin embargo, ya desde hace algunos años, justamente con la coordinación que se ha tenido con la doctora Marushka, esto ha permitido que este proceso de transformación digital se descentralice en las regiones, ¿no? Que se permita llevar mayor conocimiento de cómo implementar estos procesos, pero más allá de eso, sobre todo generar un diagnóstico que nos permita conocer el cómo nos encontramos actualmente en ello, ¿no? Entendamos que la transformación digital funciona sobre todo como una herramienta, un complemento, un apoyo para la gestión pública, ¿no? Nosotros no implementamos transformación digital con la intención de poder probablemente solucionar problemas específicos, ¿no? Y es válido, ¿no? Muchos me preguntan, o muchos me han preguntado en algunas ocasiones, de qué sirve implementar temas digitales si todavía no se han construido carreteras, probablemente, ¿no? O si todavía falta construir hospitales, falta cierre de brecha de servicios básicos, probablemente, ¿no? Y bueno, tienen toda la razón, ¿no? Sin embargo, entendamos que este proceso de transformación digital se centra justamente en ser un apoyo transversal a este tipo de proyectos, ¿no? Implementar tecnología, tema digital, para poder apoyar, por ejemplo, a los ciudadanos en algún proceso de fiscalización, ¿no? Transparencia de estos proyectos, ¿no? Que permitan justamente poder ver, por ejemplo, el avance de estos proyectos, el avance de estas obras, ¿no? Cómo está avanzando, cómo está evolucionando, en qué se gastan los recursos, ¿no? Cada cuánto tiempo se va gastando en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, es importante entender justamente
que el proceso de transformación digital debe justamente darle al ciudadano esas herramientas que él necesita para poder fiscalizar todo lo que se hace en su institución pública y también por un tema de transparencia. Son algunos de los objetivos, ¿no? Hay muchos más, pero entendamos eso, ¿no? Que sirve para apoyar al cierre de brechas del tema básico, justamente como es construcción de carreteras, hospitales, colegios, etcétera, ¿no? Apoyamos, no solamente ellos, sino también apoyamos a la propia organización pública como parte de un proceso de poder modernizarla también, ¿no? Poder dar mejores herramientas, ser más eficientes, de tal manera que podamos justamente construir una mejor ciudadanía y una democracia digital, como es justamente el tema del que estamos tratando actualmente, ¿no? Entonces, parte justamente, como comento, hace un breve resumen antes de continuar, de un cambio, la transformación digital parte justamente como un proceso de cambio, gestión de cambio y personas, que es lo más importante dentro de este proceso, una reducción de procesos, de procedimientos, dentro una optimización de procesos, desburocratizar los procesos, y sobre eso se puede implementar un proceso, ¿no? De tecnología o de digitalización, como le querramos llamar, ¿no? El cierre de brechas es muy importante para poder implementar una verdadera transformación digital. Y la descentralización que se está haciendo muy bien ahorita en el del tema de transformación digital en regiones, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros como entidades públicas actualmente contamos con un mecanismo justamente que nos permite compartir y recibir información, ¿no? Que es la plataforma de interoperabilidad. Esta plataforma debería, por naturaleza, poder interconectar a nuestras instituciones públicas para poder usar información entre nosotros, ¿no? Ello genera justamente menos burocracia para los ciudadanos, ¿no? Ya no sería necesario que los ciudadanos vayan con un tremendo expediente a una municipalidad, por ejemplo, porque todo debería estar ahí, ¿no? Debería estar interconectado. Entonces, esta es una herramienta interesante que justamente debería permitir todo ese proceso para hacerlo más viable. Entonces, esa es la parte que quiero comentar a nivel general. Pero sí me gustaría tratar nuestro caso específico, ¿no? Desde Cajamarca. Desde Cajamarca, y justamente poniendo en práctica un poco lo que estoy comentando, es que desde el inicio pues, se tenía una decisión política de poder implementar un proceso de transformación digital fuerte dentro de la entidad pública, ¿no? El gobernador, el ingeniero Mesías Guevara, es justamente el líder de todo este proceso y el quien ha puesto la decisión política y la decisión pues, de poder tomar esto como un pilar dentro de la gestión, porque entiende justamente que el proceso de transformación digital es un apoyo transversal a toda la gestión, ¿no? Es por eso que desde el año pasado, después de un par de años de gestión, se ha creado la primera Dirección Regional de Transformación Digital aquí en el gobierno regional de Cajamarca, ¿no? A nivel nacional. Y que ya se está justamente con el equipo de la doctora Marushka, ya se está buscando que esta iniciativa se replique a nivel nacional. Y por eso hablaba justamente de la descentralización de la transformación digital en regiones, ¿no? Que se está buscando justamente todas esas herramientas que han funcionado y que están sirviendo actualmente para poder tener este proceso y que sea de manera general en todos los gobiernos regionales como apoyo justamente, ¿no? Desde aquí, desde el gobierno regional de Cajamarca, como parte de este proceso justamente, en primera instancia también trabajamos con el Cero Papel, que es una plataforma pues, que nos permitió en su momento, cuando lo implementamos, también gracias a las coordinaciones con Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, lideradas por la ingeniera Marushka, nos permitió justamente estar preparados, sin saber que iba a haber una pandemia, nos permitió estar preparados para poder trabajar en nuestras casas cuando surgió justamente todo este proceso, ¿no? Pudimos implementar distintos servicios digitales, como la parte de nuestras plataformas de visitas virtuales, como nuestras plataformas de deliveries en su momento que fue necesario implementarlos. Entonces, la idea de implementar y desplegar justamente servicios digitales es que el ciudadano vea que sus trámites y lo que ellos hagan es más efectivo, ¿no? Nosotros vivimos para que el ciudadano justamente se sienta más cómodo, es nuestro centro, el centro de todo en el ciudadano. Y justamente todo lo que se desarrolla alrededor de él tiene que ser con la intención de que todas sus gestiones que hagan sean mucho más eficientes, ¿no? Es necesario recalcar también que todo el proceso digital, todo el proceso
tecnológico que está avanzando ahora bastante, bastante rápido en el Perú. De verdad es increíble cómo en 2 años se ha avanzado bastante, en 2 años de apenas se ha avanzado bastante. Se ha logrado justamente poder generar iniciativas legislativas, se ha permitido lograr decretos que han permitido justamente todo este proceso que vengo mencionando, ¿no? Nosotros creamos la Dirección Regional de Transformación Digital justamente tomando como base legal todas esas normas que fueron saliendo desde Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y que nos permitían sustentar algo que no hubiera podido ser posible probablemente hace cinco o 6 años, ¿no? Pero en los últimos años ha sido viable justamente eso por toda la parte legal que nos ha permitido construir la primera Dirección Regional de Transformación Digital en el Perú, ¿no? De los gobiernos regionales en el Perú. Y que ahora pues nos ha dado mucho, mucho beneficio porque nos ha permitido agilizar muchos trámites, nos ha permitido realizar gestiones y procesos mucho más dinámicos y poder ayudar de manera más rápida a todos nuestros sectores, ¿no? Tenemos mucha coordinación directa con educación, con salud, con agricultura, apoyándoles justamente en sus procesos y que permitan también a ellos poder evolucionar en este sentido, ¿no? Entonces, actualmente la Dirección Regional de Transformación Digital del Gobierno Regional Cajamarca forma parte de la Gerencia General Regional y es transversal a todos nuestros sectores, permitiendo justamente que este trabajo sea más rápido y articulado. Como ustedes se pueden dar cuenta, parte siempre de una decisión política, ¿no? El gobernador tuvo la decisión, la visión de poder tomar como pilar el tema digital y a partir de eso es cuando empezamos justamente todo ese cambio, esa evolución en materia digital, ¿no? Eso ha permitido justamente también conseguir algunos logros. El año pasado, también con las Secretarías de Gobierno y Transformación Digital, como ustedes se pueden dar cuenta, hemos trabajado muy articulados. Se ha logrado convertir a Cajamarca, certificar a Cajamarca como un gobierno digital confiable, ¿no? Por el Instituto Mundial de la Calidad. Hemos recibido varios reconocimientos, el Premio de Buenas Prácticas a la Gestión Pública, lo recibimos también el año pasado junto al Ministerio de Cultura por la digitalización de nuestros lugares turísticos, de democracia digital también. Hemos recibido un reconocimiento por nuestra plataforma de visitas virtuales. Hemos cumplido también los compromisos que teníamos con Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en materia digital. Entonces, a lo que quiero llegar justamente es que todo parte de esta decisión de alto nivel y que permita en su momento poder desplegar. Pero no solamente es decisión, no solamente es decir, bueno, vamos a hacerlo, sino también apoyar en la parte más operativa, ¿no? Necesitamos presupuesto, necesitamos recursos para implementar proyectos de transformación digital. Entonces, esa decisión debe convertirse pues en algo tangible, ¿no? En presupuesto, en recursos, en personas, en fortalecimiento de las capacidades, en cierre de brechas también, y que nos permitan justamente poder, como digo, cerrar todo el círculo en el ciudadano como el centro de todo. El ciudadano como centro de todo para que evitemos justamente esas largas colas que se forman, para evitar justamente esas largas situaciones donde probablemente no hay mucha transparencia en los procesos. Se habla de la corrupción como un mal lamentable que existe en el país todavía. Y que bueno, a través de parte del proceso de transformación digital se busca mermar un poco esta situación para darle mayores herramientas a las personas, a los ciudadanos, para que ellos también nos puedan apoyar en ese proceso de fiscalización, ¿no? Ya para ir cerrando mi participación, entendamos que este es un proceso que lleva tiempo. Se están sentando muy bien las bases, de verdad, a nivel nacional. Se están sentando muy bien las bases en tema de transformación digital, con toda la parte normativa que se está generando y que se está impulsando justamente estas necesidades como parte de este proceso, ¿no? Nuevamente, mi agradecimiento especial a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por ese apoyo y por esa coordinación que tenemos constante para poder desplegar nuevos servicios digitales, para poder generar nuevas herramientas y que permitan justamente servir como modelo para que las otras regiones, en los otros lugares del Perú, también se implementen, ¿no? La idea es sumar esfuerzos de tal manera que todo este proceso sea articulado y no solamente se centre en Lima, ¿no? Sino también se centre en las regiones, en las provincias, en los lugares a donde menos llega probablemente la tecnología, lugares donde no hay internet, lugares donde todavía hay mucha desigualdad. Entonces, la transformación digital también debería ser una herramienta para disminuir la desigualdad, ¿no? Disminuir la desigualdad de tal manera que
todos accedan a la misma información, todos puedan estar enterados, todos puedan educarse, todos puedan acceder también a salud de calidad. Eso nos va a permitir justamente que todas las iniciativas que nosotros tengamos puedan ser válidas para que el ciudadano se sienta cómodo en todo este proceso, ¿no? Esa sería mi participación. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Y bueno, gracias nuevamente. Saludos desde Cajamarca. Muchísimas gracias, señor David Torres Vargas. Sin duda, brillante su participación. Estoy seguro que la ciudadanía ha aligerado algunas dudas respecto a la temática de tanta importancia. Continuando con nuestra programación, tenemos ya la presencia de la ingeniera Maruska Chocobar Reyes. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Piura, con maestría en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima. Actualmente tiene una acreditación como directora por Centrum de la Universidad Católica del Perú. Cuenta con una acreditación internacional por la PEC Corea y en enseñanza para la comprensión o la Whiteboard de la Universidad de Harvard. Actualmente es secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital del país. Ella ha impulsado la Ley de Gobierno Digital, la publicación de estudio de gobierno digital en el Perú por la OCDE y la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Sistema Nacional en el marco de confianza digital del país. Adelante, tiene el uso de la palabra la ingeniera Maruska Chocobar Reyes. Muchas gracias por asistir al programa Marte Democrático. Muchísimas gracias, Sandro, por esta introducción. Muchas gracias al Congreso por esta invitación y particularmente a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento para escucharnos y para escuchar este tema tan importante. Y antes de que se nos vaya Davis, de verdad, muchísimas gracias también al Gobierno Regional de Cajamarca. Es un ejemplo de verdad concreto, fehaciente, constante y permanente del impulso del Proceso Nacional de Transformación Digital. Y como bien ha comentado David, estamos llevando este ejemplo a nivel de todas las regiones para poder tener una réplica masiva y rápida este año, que no tenemos todavía un camino por recorrer a nivel nacional. Entonces yo quiero agradecer, y como bien ha comentado, esto parte por, primero, una decisión política, ¿no? Esta decisión de la más alta autoridad del Gobierno Regional de Cajamarca de impulsar un proceso de transformación digital regional que ha venido permitiendo una serie de logros y que, como bien comentó David, los encontró más o menos preparados al inicio de la crisis sanitaria porque tenían ya varios procesos impulsados desde el punto de vista digital y de alguna forma hemos podido colaborar y sacar adelante una serie de aplicaciones y tecnología para la ciudadanía. Sin duda alguna nos falta mucho a nivel nacional, pero estamos en ese camino. Y yo hoy quiero mostrarles, con esta mención, quiero mostrarles cómo es que se viene diseñando esta política nacional de transformación digital y cómo esto, como bien se ha comentado al inicio de esta conferencia, viene transformando el ejercicio de la ciudadanía digital, es decir, el ejercicio de deberes y derechos en entornos digitales que deben ofrecer y promover cada vez más seguridad. Entonces, la Política Nacional de Transformación Digital se centra, como también comentó David, en esta mirada de la ciudadanía en torno a las oportunidades que el entorno digital genera. Hoy estamos más de 200 personas conectadas aquí escuchando esta conferencia y se va a quedar grabada para varias personas más que pudieran participar. Y esto significa democracia, ¿no? Democratizar el acceso a la información, que es lo que hoy permite un proceso nacional de transformación digital que ya veníamos viviendo antes de la crisis sanitaria y que con la crisis, con todo, ¿no?, la exigencia de la pandemia, bueno, tuvo una aceleración no solo en el Perú, fue esto a nivel mundial, pero sin duda alguna nosotros hemos podido avanzar para cerrar brechas y eso hoy se reconoce a nivel de los indicadores internacionales y genera cada vez más compromiso de quienes tenemos el honor de poder dirigir cierta parte de este proceso para poder beneficiar cada vez a más personas en todo el Perú.
Entonces, de lo que hemos escuchado, de la participación de David, de la participación inicial, de la apertura de, de esta conferencia, yo quisiera más o menos rescatar algunas palabras, aquellos que están quizá tomando alguna nota para poder transmitir este mensaje. Primero es ciudadanía. El entorno digital permite el ejercicio de deberes y derechos, porque la ciudadanía no solamente son derechos, también son deberes. Y en el mundo digital lo son más, porque cualquier impulso que demos en el mundo digital pues llega masivamente y rápidamente y en segundos a muchas personas. Entonces, ciudadanía. Segundo es confianza. ¿Cómo yo puedo tener confianza en las transacciones, en las interacciones digitales? La norma vigente en el Perú indica que las interacciones se producen entre empresas y personas, entre empresas y empresas, entre el Estado y las personas, entre personas, pero también entre cosas, porque existe el Internet de las cosas, es decir, pueden comunicarse, no sé, pues un celular con una computadora y ya existe una necesidad de confianza en esa interacción digital. De la misma manera, necesitamos fortalecer la rectoría, es decir, un ente rector, como lo es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, para impulsar un proceso que cada vez lleva más beneficios, como les voy a comentar ahora. Impulsar el acceso, garantizar el acceso, impulsar políticas que orienten estas decisiones que se toman en el territorio. Es realmente una felicitación profunda. Esto no ha ocurrido en otros países. Entonces, es una referencia importantísima. El hecho de haber creado la Dirección Regional de Transformación Digital no tiene precedentes en el Perú con respecto a una decisión de vamos a impulsar de esta manera el proceso de transformación digital a nivel de las regiones, y está sirviendo como modelo también, además de nuestro país, para otros países. La regulación, una regulación ágil, habilitadora, una regulación que impulse la economía digital, que se desarrolle con el enfoque de todas las partes que están interesadas en que se lleve adelante un proceso regulatorio. Tenemos que activar un ecosistema donde participa la ciudadanía, el sector privado, el sector público, la sociedad civil. El hecho de que ustedes estén participando aquí significa que estamos cada vez activando un ecosistema digital más empático, permanente, en movimiento, ¿no? Que quiere tener voz y voto para llevar adelante este proceso de transformación digital. Finalmente, todo ello involucra oportunidades. Oportunidades y oportunidades. Oportunidades de crecimiento, oportunidades de reactivación económica, oportunidades de ejercicio de ciudadanía, oportunidades de desarrollo social y económico de cada una de las familias y las comunidades a nivel nacional. Entonces, ¿cómo está visualizado este proceso, ¿no? Esta rectoría del gobierno en la transformación digital? Existen 6 ejes de los que les voy a comentar ahora de manera muy rápida. Existen 6 ejes sobre los que nos estamos enfocando y además que son los 6 lineamientos del eje 8 de la política general de gobierno: la gobernanza digital, la ciudadanía, la economía digital, el talento, la seguridad y confianza digital y la innovación digital. Esto tiene 3 grandes normas, es decir, 3 grandes leyes, muchas de ellas ha comentado ya David en su intervención: el decreto legislativo 1412, que es la ley de gobierno digital, el decreto de urgencia 006, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, el 007, que aprueba el marco de confianza digital, significa que hemos avanzado en gobierno digital, hemos creado un ecosistema que involucra a todos, no solamente responsabilidad del Estado llevar adelante el proceso de transformación digital, y además le hemos puesto un marco de confianza donde desplegamos tecnología para que las interacciones digitales sean más seguras. Muchos de ustedes dirán, ¿y en qué me beneficia o cómo es que yo entro en el tema de confianza digital? Probablemente alguno de ustedes ha recibido algún mensaje de texto que dice acá, te ganaste un televisor o te ganaste un bono o has recibido el bono de Interbank, por ejemplo, o del BCP o de algún banco conocido, da clic aquí. Y esto resulta ser un fraude. Entonces, esto significa que no podemos confiar en todos los mensajes que nos llegan o en las informaciones que nos llegan, que a veces también podrían ser noticias falsas. Entonces, la confianza involucra que nosotros estemos preparados para ejercer nuestra ciudadanía digital y que verifiquemos siempre aquello que nos llega, ¿no? Sea por una llamada telefónica, sea por un mensaje de texto, sea a través de las redes sociales, a través de algún medio de comunicación no masivo. Y finalmente, el Decreto Supremo 164, entre varios decretos supremos, que
aprueba la política general de gobierno cuyo eje 8 es el gobierno y la transformación digital con equidad. Importantísimo este agregado al gobierno de transformación digital, porque la equidad significa que debemos garantizar el acceso para toda la ciudadanía en todas las regiones del país. Y haciendo un doble clic, el gobierno digital, propiamente dicho, involucra la interoperabilidad, que bien ha comentado David, es decir, intercambiar información para que el servicio sea más sencillo para las personas, el gobierno, los datos, la seguridad digital, lo que les comentaba hace unos minutos, la arquitectura, cómo es que se conectan o se deberían conectar estos grandes procesadores de información de las entidades públicas, los servicios digitales hacia la ciudadanía, ejemplo de servicios digitales, todo lo que está conectado en go.pe, por ejemplo, los aplicativos que se lanzaron para la vacuna, para los bonos, ¿no? Para las consultas de si me había correspondido el bono o no, o si me correspondía la vacuna y dónde. Y finalmente, la identidad digital. Así es como se organiza hoy el gobierno de transformación digital en el país, con el sector público, con el sector privado, con mucha presencia de la academia y mucha presencia de la sociedad civil y de la ciudadanía. Vamos entonces a repasar el primer lineamiento, la ciudadanía digital. Estas son las 8 oportunidades que hemos determinado por la Encuesta Nacional de Hogares que un ciudadano, una ciudadana puede ejercer en el mundo digital. Obtener información, comunicarse, entretenerse, capacitarse, tramitar con el sector público y el sector privado, operar en banca, ¿verdad? Y comprar y vender productos. Esto es comercio electrónico, billeteras digitales, servicios digitales del Estado, cómo tramitamos con el sector privado también. Entonces, la ciudadanía digital tiene una gran mirada desde esta perspectiva y así está siendo construida la Política Nacional de Transformación Digital. Un reciente estudio del BID nos da cuenta que el 61% de las personas que fueron entrevistadas durante el momento más crítico de la crisis sanitaria declaró haber hecho un trámite en línea, 61% versus el 28% antes de la crisis sanitaria. Es decir, que hemos crecido y este porcentaje de personas a nivel nacional que ha podido interactuar de manera digital con el Estado no va a dar marcha atrás, al contrario, esto va a seguir creciendo. Por lo tanto, las entidades públicas debemos seguir ofreciendo servicios digitales para la ciudadanía. Hemos propuesto en esta línea a la ONU medir el avance de la ciudadanía digital a nivel mundial y que lo coloquen dentro del indicador. Esperemos que esto suceda para el 2024, la siguiente medición, que lo coloquen dentro del indicador de digitalización de los países. ¿Cómo está definida entonces la ciudadanía digital? Es decir, lo que nos permite ejercer los deberes y derechos es la capacidad de las personas de desarrollarse integralmente en el entorno digital. Capacidad de las personas de desarrollarse integralmente en el entorno digital está escrito en el Decreto Supremo 157. ¿Qué es un ciudadano digital? ¿Qué es una ciudadana digital? Aquella persona que ejerce sus deberes y derechos en entornos digitales cada vez más seguros. Decreto Legislativo 1412, que es la Ley de Gobierno Digital. El segundo gran eje, porque, a ver, comenzamos a trabajar en torno a la ciudadanía. Entonces, como Estado, necesitamos digitalizar servicios para ponerlos a disposición de la ciudadanía. Pero miren, un paso atrás, necesitamos garantizar el acceso, es decir, garantizar el acceso a la conectividad para que esto que hemos visto, que son estos 8 grandes oportunidades, sean iguales para todos, ¿no? Para todas las personas a nivel nacional. Dentro de la economía digital, hemos venido avanzando. Miren esta noticia, 1 de cada 6 compras al mes que realizan los peruanos ya es por internet. 1 de cada 6 compras, y esto viene en crecimiento. Cada vez se utilizan más los canales digitales. El Perú ha venido liderando el crecimiento de pagos digitales en América Latina. Ha sido todo un boom el crecimiento de pagos digitales. Hoy no resulta raro encontrar a una persona que te dice tienes una billetera digital, ¿no? Un Yape, Plim, Tunki, BIM, todas las billeteras que han salido y que hoy nos permiten interactuar rápidamente sin necesidad de contar con dinero efectivo. Hemos avanzado también en el reconocimiento de la identidad digital de manera transfronteriza, es decir, en otros países. Estamos homologándonos a la Unión Europea y estamos participando en un proyecto con el Banco Interamericano para poder homologar también el pase, el carnet de vacunación, para que pueda ser reconocido en otros países y poder seguir impulsando la economía en el país. Miren, el Perú ha movido el 2020 $6,000 millones en comercio electrónico. Esto no significa que hemos desplegado mega plataformas de comercio electrónico. No, sí, seguramente han existido y siguen existiendo plataformas muy potentes de comercio electrónico, pero la ciudadanía comenzó a utilizar las redes sociales para
publicar, ¿no?, y promover sus productos, comenzó a cobrar a través de billeteras digitales y comenzó a entregar a través de deliveries. Se configuró una cadena interesante para el comercio electrónico y recientemente CAPESE, que es la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, ha presentado el reporte del 2021 y el número ha crecido a 9,000 millones. Entonces, lo digital sí impacta en la economía, ¿no? Sí estamos tratando de reactivar cada vez más los pequeños y medianos comercios y de alguna forma vamos a seguir en este crecimiento porque recién comienza a subir el comercio electrónico en el Perú. Miren esta otra noticia, cerca de 60,000 puestos comerciales a nivel nacional ya están afiliados a una billetera digital. Y como les comento, no es raro encontrar, quizá tomamos un servicio de taxi o vamos a algún mercado cercano a nuestra casa y vemos que hay estas billeteras digitales con mayor frecuencia. Y aquí no importa cuántos años tengo yo, ¿no?, para poder utilizarlo, ¿no? En realidad, las billeteras son muy sencillas, la tecnología cada vez es más sencilla para que todas las personas podamos acceder a ella. De acuerdo a un estudio de Ipsos Apoyo, los ciudadanos bancarizados utilizan más canales digitales que presenciales. Han superado los canales digitales a los canales presenciales y esto involucra que estamos creciendo en transformación digital de manera acelerada. El 56% de las tiendas digitales en el Perú tiene un año. Significa que han crecido durante la crisis sanitaria, ¿no? O sea, en plena pandemia se han levantado una serie de negocios de los cuales casi todos o más del 50% tienen solamente un año. Vamos a crecer y vamos a seguir creciendo en economía digital, sin duda alguna, de manera permanente. El eje número 3 es la gobernanza digital. Aquí, como les comentaba, tenemos la ley de gobierno digital, los decretos de urgencia que dan este empoderamiento a la Secretaría como la autoridad nacional para todo el impulso del gobierno de la transformación digital. Creemos en la descentralización digital. De hecho, estamos trabajando con la Secretaría de Descentralización para impulsar la descentralización digital de la mano con ellos y con todos los gobiernos regionales y locales a nivel nacional. El sector privado también tiene un rol. Dentro de este rol ya no es un consejo consultivo como era antes, ahora están involucrados en el sistema y tenemos que coordinar de manera permanente para llevar adelante juntos este proceso. El Sistema Nacional de Transformación Digital está entonces conformado por una serie de materias y ahí básicamente es qué tan empoderada se encuentra hoy la Secretaría. Sin duda hay empoderamiento a nivel regulatorio y también tenemos que seguir creciendo en cuanto a asignación presupuestal. Hoy manejamos un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y nos hemos venido moviendo y desplazando hacia una plataforma nacional de gobierno digital, un centro nacional de seguridad digital y la plataforma digital única go.pe, que hoy presta más de 8,000 servicios de información digitales y que además ha logrado tener más de 3,000 millones de visitas. En los indicadores hemos venido creciendo de manera sostenida, salvo en el de competitividad que hemos bajado en el último reporte. Así que, de alguna forma, esto es resultado del impulso de las entidades públicas, del sector privado y, sobre todo, de la ciudadanía que hoy utiliza más la tecnología, a diferencia de algunos otros años donde todavía pensábamos si es que esto lo podíamos hacer de manera digital. Les aseguro que probablemente lo hubiéramos pensado. Hoy es natural mandar un link y comenzar a tener acceso al conocimiento. En el último reporte del Banco Mundial, el Perú aparece en el grupo A del índice de gobierno y tecnología del mundo. Es decir, el grupo A es el grupo más alto, ¿no? En ese lugar nos encontramos como país y creo que eso, además de generar un motivo de orgullo para nuestro país, también es un gran compromiso de mantenernos en esa línea y seguir creciendo para garantizar el acceso en todas las regiones del Perú. El eje número 4 es el de talento digital. Los invito a entrar www.gob.pe/talento-digital. La plataforma de talento digital tiene una serie de cursos y programas para que ustedes puedan de manera gratuita, en los momentos en que tengan espacio, estudiar, capacitarse, recibir certificación alrededor de las materias de gobierno y de transformación digital. Hemos lanzado también, junto con Cajamarca, el programa Niñas Digitales Perú. Primero hemos tenido un taller regional y el 8 de marzo hemos tenido un taller más nacional. Invitamos a una serie de niñas, estuvieron como 250 niñas conectadas aprendiendo a desarrollar, junto con las de Cajamarca, que han sido como 300 niñas también y sus familias, en el programa Niñas Digitales Perú para garantizar mayor involucramiento de la mujer en temas de tecnología.
También lanzábamos viernes de WhatsApp, que esto lo hicimos en noviembre del año pasado. Probablemente en estos meses hagamos un nuevo lanzamiento. Y aquí, al final, terminaron participando cerca de 7,000 emprendedores, porque WhatsApp Business tiene una serie de oportunidades para poner catálogos de información sobre emprendimientos que tengan los ciudadanos, las ciudadanas a nivel nacional. Interesantísimo también ese taller. Hemos lanzado junto con Asbank Finanzas al Toque para poder, y todo esto está en la plataforma de Gobierno de Transformación Digital, en la plataforma de Talento Digital, ahí están todos los contenidos, los videos, las presentaciones, y hemos lanzado para poder aprender cómo se usan las billeteras digitales, todo el contenido está también en la plataforma de Talento Digital. Y finalmente, ya como un contenido mucho más complejo, quizá porque aquí pues hay ingenieros de sistema participando, está el programa de competitividad digital que se lanzó hace 15 días con la cooperación coreana, y fueron 4 días seguidos de contenidos de altísimo nivel en inteligencia artificial, en blockchain, en todo lo que involucra criptomonedas, etcétera, que es la experiencia de Corea. El eje número 5 es la confianza digital, y en la confianza digital hemos lanzado el marco de confianza digital. ¿Para qué? Para proteger a la ciudadanía de los riesgos digitales con participación de todas las personas, de todo el ecosistema. Está quien vigila de alguna forma los contenidos para poder garantizar que los contenidos que llegan no lleguen de manera más sencilla, ¿no? Entonces, podemos tratar de impulsar ¿no? las alertas para la ciudadanía, y necesitamos mucho también que la ciudadanía lea esta información, estos contenidos, verifique las fuentes y también se proteja teniendo este conocimiento a la mano. Entonces, seguridad digital, protección de datos, protección del consumidor en entornos digitales cuando compro por internet, y el Centro Nacional de Seguridad Digital, que emite las alertas integradas de seguridad digital. Se las pueden descargar, entran al buscador de su preferencia, colocan alerta de seguridad digital, y les van a aparecer unas alertas. Algunas son un poco complicadas en cuanto a nivel técnico, pero son para utilizar por las entidades públicas, empresas privadas, etcétera. Pero también hay varios, bastante contenido para la ciudadanía, de aplicaciones que no tienen algunos problemas de seguridad. Hemos lanzado también, haciendo un énfasis en niños, niñas y adolescentes, la Alianza por una Internet Segura. Los invito a visitar esta página. Se llama Internet Segura, GOPE Internet Segura, porque ahí hay una serie de videos y de material informativo para las familias, para que nosotros entendamos los riesgos digitales. La tecnología es maravillosa, lo digital involucra una serie de oportunidades, como les he comentado, pero también lleva riesgos. Y nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes en general, pues están más expuestos a estos riesgos si no logramos orientar o no conocemos los papás aquellos riesgos que existen. Para cerrar, el eje 6 es sobre la innovación digital. Hemos lanzado el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. Los invito también a poder participar de las hackatones que existen. Como les digo, no importa la edad que tengamos, siempre podemos estar involucrados en mecanismos de innovación abierta, porque somos ciudadanos, somos ciudadanas que utilizamos los servicios del Estado y podemos dar esta retroalimentación para hacer estos servicios de manera más sencilla. Tenemos los datos abiertos, hemos abierto datos, nos hemos afiliado a la Carta Iberoamericana de Datos Abiertos. También estamos trabajando, como bien comentó David, en la certificación de territorios digitales confiables. Tenemos ya 4 gobiernos regionales, dentro de lo que está Cajamarca, La Libertad, Moquegua, y tenemos un plan completo para poder llegar a todos los gobiernos regionales a nivel nacional y luego ir a los gobiernos locales. Finalmente, tenemos un proyecto, 2 proyectos con la cooperación coreana, que es un convenio de 3 años, se hacen 2 proyectos por año. El primer proyecto es para implementar una pantalla inteligente con inteligencia artificial que permita que cuando una persona que tiene, no que habla el lenguaje de señas, pueda ser atendido por la pantalla con la misma respuesta. Entonces, entrenamos a la inteligencia artificial de esa pantalla inteligente para que pueda atender a las personas, y esperamos poder hacer esa réplica a nivel quizá de una aplicación móvil o de más pantallas que puedan llegar a los lugares donde más demanda de este tipo de servicios de inclusión digital podamos implementar. El segundo proyecto tiene que ver con mejora de los aprendizajes, y también es una aplicación para docentes y para estudiantes que utiliza inteligencia artificial. Quiero dejarlos con 4 mensajes en esta presentación. El primer mensaje es: el Perú hoy tiene las condiciones, nosotros como país
tenemos las condiciones para impulsar el desarrollo digital. Tenemos un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que está a punto de ser publicado por el CEPLAR y que tiene claramente un impulso en lo digital. Tenemos la política 35 del Acuerdo Nacional, tenemos la política general de gobierno con el eje 8, estamos por publicar la Política Nacional de Transformación Digital. Tenemos normas con rango de ley que habilitan las decisiones para poder avanzar en temas digitales. ¿Qué nos falta? Persistencia, continuar en esta línea, que las ciudadanas, los ciudadanos podamos ir utilizando cada vez más la tecnología, que demos retroalimentación a las entidades públicas en cuanto a sus servicios digitales a través de Participa Perú. Se puede hacer, es absolutamente abierto. Y además también al sector privado, no porque estamos en esta misma carrera juntos. El sector público y privado venimos activando juntos este ecosistema de manera sostenida. Aún, claro está, persisten fuertes retos, fuertes brechas, principalmente al interior del país, y lo tenemos muy claro, por esto es que la descentralización digital es lo que vamos a impulsar, y venimos impulsando, de hecho, pero cada vez más, para que toda la ciudadanía a nivel nacional sienta que efectivamente estamos avanzando en ese camino. Un ejemplo, o ejemplos que se nos pueden quedar en la mente, es la consulta de la vacuna, la consulta de los bonos cuando se han venido entregando, han sido consultas muy sencillitas que podían caber en el celular, ¿verdad? Uno ponía su DNI, ponía algún dato y le dábamos alguna respuesta. Detrás de eso, mucha infraestructura para que el servicio soportara la demanda de la ciudadanía, ¿no? Muchas consultas al mismo tiempo. Esto significa que al final sí podemos dar servicios de calidad, dar servicios que puedan ser digitales, sencillos, fáciles y que además soporten esta demanda desde el punto de vista de tecnología. Y finalmente, la economía digital es clave para la reactivación económica del país. Yo los invito a mirar www.go.pe/transformaciondigital para que de alguna forma vayan viendo todos los eventos que se hacen. Encantadísima de participar en este foro en el Congreso y encantada también de poder absorber las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias por su brillante participación. Sin duda ha quedado bastante claro, una explicación bastante interesante. Seguramente los ciudadanos están muy atentos ahí. Continuando con la programación del Martes Democrático, vamos a pedirle a los ciudadanos, por favor, que registren su link de asistencia para poderlos hacer llegar oportunamente las constancias virtuales. Aquí en Martes Democrático también estamos con las tecnologías y les hacemos llegar las constancias virtuales para la cual, por favor, les solicitamos llenar correctamente en el link de asistencia los datos correspondientes y necesarios. A continuación, entonces, continuando con nuestro programa, vamos a realizar las preguntas que nos hacen llegar los ciudadanos todos los martes. Tenemos ya la primera pregunta para la ingeniera Maruska Chocobar. ¿Qué hace falta normativamente, entendiéndose desde la labor legislativa del Congreso, para poder continuar e impulsar la transformación digital en el país? Adelante. Muchas gracias. Yo creo que la mayoría de las comisiones en el Congreso están cada vez más impulsando estos procesos de codiseño de marcos regulatorios. Y yo creo que se tiene que continuar en esa línea, ¿no? Antes de sacar o de lanzar alguna norma que impacte en el ecosistema digital, convocar a las partes interesadas. Y en este caso nosotros venimos trabajando en diferentes proyectos de ley, apoyando en cómo se reconoce el marco regulatorio vigente y cómo es que se impulsa. ¿Dónde nos falta camino por recorrer? Y creo que el Congreso podría hacer una labor interesante, ¿no? En el impulso de la inteligencia artificial, el impulso de todo lo que involucra la cadena de bloques, conocido como blockchain, ¿no? O sea, cómo es que comenzamos a estas tecnologías involucrarlas en marcos regulatorios habilitantes. Entonces, básicamente por ese lado creo que hay una gran labor que podemos hacer de la mano con el Congreso para un marco regulatorio que permita impulsar la transformación digital. Muy bien. Continuando con nuestra rueda de preguntas, nos consultan, ¿cuáles son las diferencias
entre innovación digital y transformación digital? La innovación tiene una serie de formas de realizarse. Por ejemplo, lo que se conoce como innovación abierta, es decir, convocamos a mucha gente, ¿no? En las hackatones, las datatones, convocamos a mucha gente para poder resolver un problema público. También existe la innovación ciudadana que nace desde la ciudadanía para impulsar alguna transformación tanto en el sector público como en el sector privado, y así innovación social, ¿no? Hay una serie de vertientes de la innovación. Cuando hablamos de innovación digital, es el componente que impulsa el proceso de transformación digital desde un enfoque abierto, ¿no? Es decir, yo puedo dirigir la transformación digital en mi propia entidad y hacia adentro consulto de alguna forma a las personas que trabajan conmigo, pero cuando esto lo abro hacia la ciudadanía, estoy impulsando la innovación desde el punto de vista abierto y al mismo tiempo detonando de alguna forma de manera positiva y acelerando el proceso de transformación digital. Entonces, son complementarias, la innovación digital impulsará y acelerará el proceso de transformación digital, sin duda. Muy bien. Vamos a continuar con nuestras preguntas. En esta ocasión tenemos una pregunta para el ingeniero David Torres Vargas. Nos consulta, en la experiencia de Cajamarca, que hoy es ejemplo de transformación digital, ¿cuál ha sido el principal obstáculo en este proceso? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, uno de los principales obstáculos definitivamente ha sido, más que obstáculo, ha sido un reto, ¿no? El tema de las personas, ¿no? El tema de implementar cambios tecnológicos novedosos y que impacten justamente en este proceso ha sido el tema de poder capacitar, sensibilizar y sobre todo dar acompañamiento a las personas, ¿no? No es fácil implementar temas de transformación digital, probablemente con personas que ya lleven mucho tiempo acostumbrados a algo, ¿no? Por ejemplo, personas que probablemente tienen una edad mucho mayor o que ya tienen todo un recorrido profesional ahí en la organización pública, es muy complicado poder llegar con un cambio organizacional de transformación digital nuevo, ¿no? Un ejemplo rápido fue cuando impulsamos el cero papel, por ejemplo, ¿no? Hace ya en 2019, más o menos, hubo mucha resistencia a esto, ¿no? Porque están muy acostumbradas a firmar documentos de manera física, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer todo un proceso, un cambio y una mejora justamente, y sobre todo el acompañamiento con las personas que requerían más apoyo, ¿no? Entonces, fue un proceso largo, pero justamente ese primer avance hizo que esta segunda implementación, que tenemos una nueva plataforma ya de cero papel, que próximamente la estaremos subiendo al portal de software público, dentro de algunos meses, justamente estamos ahí con la coordinación también con Marushka. Esta segunda vez fue mucho más sencillo, ¿no? Mucho más fácil, porque las personas ya conocían justamente ese camino, no tuvimos que recorrerlo. Simplemente hacer unos temas más pequeños, procedimientos de capacitación más pequeños, sí, fue mucho más sencillo, ¿no? Entonces, el tema de las personas es muy, muy, muy importante poder manejarlo para poder evitar tener problemas posteriores, ¿no? Gracias. Tenemos una siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se está fortaleciendo la confianza entre el Estado y los ciudadanos y las empresas mediante la prestación de servicios digitales inclusivos y de fácil acceso? Adelante, Marushka, adelante. Sí. ¿Para mí o para Ani? La pregunta es recurrente. Por favor, les agradecería poder contestar. Adelante, Marushka, tú primero. Bueno, yo creo que cuando nosotros comenzamos a disponibilizar servicios digitales más sencillos, garantizamos que más personas puedan acceder a estos servicios digitales. Entonces, paso número uno, tendemos un puente de conexión, ¿no?, entre la ciudadanía y el Estado, un puente más sencillo de conversación, de conexión, de interacción.
Y paso número dos, cuando disponibilizamos los resultados de ese puente, esta conexión, podemos de alguna forma fortalecer y cerrar ese vínculo de confianza, porque, por ejemplo, decimos, vamos a publicar la plataforma digital, no sé, go.p, entonces, y yo tengo una página de indicadores donde voy diciendo cómo voy con esa plataforma, ¿verdad? Si voy bien, si voy mal. Por ejemplo, ahorita tenemos, no sé, pues 93% de satisfacción. Hay que preocuparnos qué pasa con ese 7%, ¿no? Entonces, doy una forma a la ciudadanía de dar retroalimentación al Estado. Entonces, así se fortalece la confianza, dando, es un círculo virtuoso en el que escuchamos a la ciudadanía y mejoramos, escuchamos a la ciudadanía y mejoramos. Eso es lo que les puedo comentar. Muchísimas gracias, ingeniero, si desea complementar algo. Sí, solo para complementar, hacemos lo mismo aquí en Cajamarca, ¿no? Es un proceso de mejora continua, ¿no? Publicamos un servicio, publicamos una plataforma y luego vemos el nivel de usabilidad, ¿no? Cuánto tiempo se va usando, cómo se va usando. Vemos el tema de indicadores y posteriormente retroalimentamos y hacemos mejoras, ¿no? Los servicios digitales no se construyen para ser usados en el mismo nivel bastante tiempo, ¿no? El sistema digital, el servicio digital evoluciona cada rato, en cada momento, ¿no? Cada semana, cada día tenemos una actualización nueva dependiendo justamente de qué hallazgos vamos encontrando en base a lo que se va midiendo, ¿no? Entonces, como dice Marushka, pues es un proceso de mejora continua constante que permite justamente optimizar los servicios y que llegue un punto de madurez que implique que haya llegado a un punto de madurez no implica tampoco que esté al 100%, ¿no? Sino que siempre va a haber una mejor versión que va a permitir mejorar esa confianza para los ciudadanos y para las empresas incluso que lo utilizan. Perfecto. Tenemos una última pregunta, igualmente es recurrente para los dos expositores. ¿Qué mecanismos deberían impulsar las universidades para que los jóvenes tengan las competencias adecuadas para este ideal de transformación digital en todos los niveles de gobierno? Ingeniera, por favor. Bien, a ver, yo creo que aquí hay una labor larga por construir. Primero, tenemos que actualizar y todas las, no to, todo lo, aquello que hemos venido construyendo en cuanto a los contenidos de las carreras, para que dejemos de pensar en lo digital solamente como carrera de ingeniería. Hoy en la Secretaría trabajan sociólogos, antropólogos, trabajan comunicadores. Trabajan diferentes carreras que no solamente están en la ingeniería electrónica o ingeniería de sistemas. Entonces, lo primero es romper ese paradigma y comenzar a involucrar la tecnología de manera transversal en todas las carreras universitarias, técnicas, técnico-productiva, y luego también pensar a nivel de los colegios el poder involucrar todos estos esquemas de desarrollo de software, ¿no? Y la inquietud de los niños y las niñas por mejorar el mundo, toda la tecnología, ¿verdad? Y finalmente, también considero que es importante algunos temas que son claves para lo que existe hoy una gran demanda laboral, como son seguridad digital, analítica avanzada de datos, todo lo que involucra desarrollo. Entonces, son carreras que hoy son altamente demandadas y hacia ese camino debemos ir mirando la educación superior o el perfeccionamiento en diferentes modalidades que ya hoy existen tanto en nuestro país como en otros países. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Si desea complementar esta pregunta, por favor. Sí, yo soy muy, muy defensor del tema de los convenios, ¿no? Yo siempre he creído que el tema de los convenios justamente genera un vínculo que permite que tanto la universidad como la organización pública pueden tener un alineamiento de tal manera que justamente estas investigaciones que se hacen en temas digitales, al ser multidisciplinarios también no necesariamente pues abarca, como ya dijo Marushka, no abarca solamente el tema digital, pero sí que hay un alineamiento entre todas estas investigaciones que hacen en la universidad a nivel de tesis, de pregrado, posgrado, se alineen justamente con las necesidades de la región o del entorno, ¿no? A veces se generan tesis, se generan investigaciones que no necesariamente cubren las necesidades,
reales que tiene una determinada población. Entonces, sí es importante poder hacer ese alineamiento en base curricular del plan, o sea, regional de desarrollo concertado de una región, por ejemplo, con las líneas de investigación en materia digital de las universidades, ¿no? Y algo también importante que es necesario recalcar es que es necesario, pues, hacer una actualización de las mallas curriculares, ¿no? Actualmente, pues, se utiliza todavía información, cursos que ya son poco desfasados probablemente y que no se alinean a lo que realmente se busca actualmente en el campo laboral, ¿no? Todavía había cursos muy básicos y ahora, pues, buscamos cursos más especializados en temas, por ejemplo, de blockchain, inteligencia artificial, y que hay universidades que todavía no los ofrecen, ¿no? Pero bueno, igual son cosas que trabajar, son cosas que todavía se tienen que mejorar. Pero sí, se podría, pues, hacer ese alineamiento mediante convenios y una actualización en base a las necesidades de una determinada población, ¿no? Gracias. Bien, de esta manera hemos culminado con nuestra ya acostumbrada ronda de preguntas que cada día nos tiene acostumbrado el programa Martes Democrático. A continuación, vamos a invitar a la señora Isabel Manrique López, ella es especialista del área de educación ciudadana, para que dé las palabras del cierre del programa del día de hoy, martes 5 de abril. Muchas gracias, Sandro. Muy buenas noches a todos. Quiero extender el saludo institucional de la primera vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, la doctora Lady Camones Soriano, que no ha podido estar presente. Asimismo, quiero hacer llegar también el agradecimiento del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Oré. Expresar el agradecimiento del programa Martes Democrático, quienes han organizado la presente conferencia, muy especialmente a la señora Maruska Chocobar y al ingeniero David Torres, quienes han podido compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en una materia de tanta importancia, ¿no?, contemporánea y de tanta influencia en todos los procesos que se vienen desarrollando en la actualidad. Al respecto, ¿no?, yo quiero hacer hincapié en algo que espero que haya una oportunidad para seguir desarrollando, que es la formación de ciudadanos en cultura digital. Porque así como se nos abren puertas con esta nueva herramienta, que es tener acceso a información, a procesos, procedimientos, entre otras cosas, también la irresponsabilidad del uso de esta herramienta puede conducirnos a tener fallas, ¿no?, como sociedad y como ciudadanos dentro de la sociedad. Les agradezco a todos los que han tenido el interés de participar activamente esta tarde. Los invito a que sigan los programas de Martes Democrático, que es un gran esfuerzo de acercar la labor que realiza el Congreso de los Ciudadanos, y les ratifico que las puertas de nuestra plataforma están abiertas a sugerencias, comentarios o consultas. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias, Isabel. De esta manera, ya estamos culminando un programa más de Martes Democrático. Como todos los martes, les invitamos a seguir viéndonos, a seguir inscribiéndonos y fomentar la cultura ciudadana que ya nos tiene acostumbrados. A nombre del Congreso de la República, la Oficina de Participación y el programa Martes Democrático, les agradecemos a todos los participantes y a nuestros expositores principales. Continuando, alcemos la manito, la foto de rigor, la foto protocolar, para los registros correspondientes y el cierre de nuestro programa. Levantamos la manito, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. En la siguiente semana, igualmente les anunciamos que se les está haciendo llegar la constancia virtual por los medios o los correos que han señalado en nuestro registro de asistencia. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias.